Nuestra seguidora Marta Torres nos envió el siguiente documento. Nos cuenta que su sobrina sacó unas fotos en una tienda y descubrió que se ve un rostro muy extraño entre los productos. Vamos a ver lo que registró. Nuestro seguidor Julio González de San Jerónimo de Juárez Guerrero nos envía el siguiente documento. Nos cuenta que al tomarse una foto con sus amigos, un día después de que falleciera uno de ellos, puede verse en la parte de arriba un rostro que se forma por el humo del cigarro y menciona que está seguro que es el rostro de su amigo fallecido. Vamos a verlo. Ansi Saxi nos envía el siguiente caso. Comenta que al visitar un deshuesadero y sacar unas fotografías a través de la puerta del lugar, logró ver algo aterrador en uno de los vehículos apilados. Las fotografías son escalofriantes. Vamos a verlas. Nat Belmont nos envía el siguiente documento. Nos comenta que el 1 de noviembre del 2018 le tomaron una fotografía con un amigo y se dio cuenta que detrás de él aparece algo simplemente impresionante. Vamos a verlo. Lalo Reyes nos envía el siguiente video. Nos comenta que en el hotel donde labora se aparece el fantasma de una niña que los asusta constantemente. Un día las cámaras de seguridad captaron este impactante fantasma. Vamos a verlo. Un joven youtuber al grabar un incendio en directo capta algo impresionante. Vamos a ver lo que registró. Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Roles. Esta ocasión se me hace un poquito curioso grabar. No sé cómo tomarlo porque
me habían hecho muchos comentarios sobre un video, una transmisión en vivo que yo hice el pasado 9 de mayo. Hice la transmisión de un incendio para que también pudiéramos pedir ayuda, los bomberos o las autoridades acudieran más rápido. Esa fue la intención del video. Bueno, muchos vecinos lo vieron, muchos amigos lo vieron y algunos me escribieron: oye, chécate bien el video, tiene algo un poquito raro. Lo analicé, lo vi, la verdad yo no descubrí nada. El día de ayer en la noche, unos amigos me dicen: ¿sabes qué, ven? Vamos a analizar el video. Fuimos y sí, efectivamente, banda, hay algo medio raro ahí que está complicado de analizar, está complicado de decir qué pasó, pero bueno, hay que verlo juntos. Bien, en este momento estamos viendo la transmisión en vivo. Sí, están gritando. Aquí yo voy subiendo, todavía no me percato de qué magnitud es el incendio. Se veía muy, muy intenso, pero no mirábamos dónde era, qué partes eran. Las escaleras. Subimos agua. ¿Dónde está la iglesia? Llegamos al punto de la parte donde se está incendiando. Lo primero que hacemos es intentar apagar pues lo que nos queda más cerca del fuego, ¿no? Mi amigo el chino agarró, Daniel el chino, agarró la cubeta que yo iba cargando y la avienta a una parte que se está quemando, a unos troncos, a unas maderas. Bueno, en este momento vemos cómo mi amigo avienta el agua hacia una madera, esa madera que se ve, sale humito y toda la onda, ¿no? Entonces, después de eso, voy subiendo. Ese fue el primer... Hay que poner atención, que es la primera parte de lo raro de este video. Bueno, sí está ayudando a controlar un poquito. Sí, seguimos subiendo, sigo hablando, bla, bla, bla. Ese es el error. Ahí está el pedo. Pongan cuidado en esta parte. En esta parte es donde está lo raro, está el suceso que todos están comentando aquí, querido. Pongan atención en esta parte. No pierdan de vista el tronco al que se le echó agua antes. ¿Vieron? No lo vieron, ¿verdad? Bueno, vamos a analizarlo otra vez. Hay que rezar el video. En esta parte justo... no hay ninguna manera... Yo estuve ahí presente, obviamente, porque yo transmití. No había alguna manera de que alguien pudiera estar adentro. No hay manera de que una persona estuviera con mucha paciencia soportando el fuego, el humo, e hiciera esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observen bien. Jalan la madera a la que le echaron agua. La verdad es que yo cuando lo vi, sí me quedé un poquito medio sacado de onda, ¿no? Por cómo, o sea, lo primero que haces es pensar y analizar cómo pasó. Se pudo haber caído, se pudo haber consumido, o sea, cualquier cosa. Ya analizándolo bien, está muy complicado de definir qué pasó. Ojalá ustedes puedan ayudarnos, ojalá ustedes puedan dar una opinión, si ustedes tienen alguna explicación física de lo que pudo haber pasado. Y bueno, ahí se los dejo a criterio de ustedes, amigos. Soy su amigo Roles, me despido por este video. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.